y le damos las gracias a la Murga. Entonces nos despedimos hasta el próximo viernes con... con María Viterra Plen, que es un tema del disco 12, el último que hicimos, la hicimos el año pasado. El disco se llama Resiste, que fue nuestro disco número 12. Y bueno, es un tema que se llama María Viterra Plen, que habla un poco de las inundaciones del año 83, como la mirada del niño de esas inundaciones, que es un poco lo que pasa hoy en día y sigue pasando y va a seguir pasando, ¿no? Nosotros lo veíamos como algo, como un lugar de juego, a donde era un lugar de tragedia en realidad, porque claro, es el lugar donde mucha gente perdía sus casas. Claro, claro. Bueno, pero bueno, salió el tema, salió el tema en su momento. La verdad que interesante, más que nada, por actualmente. Sí, pero es la mirada del niño y cómo nos marcó, cómo las cosas más inocentes en tu niñez te marcan para siempre, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Escuchamos entonces a la Murga y nos vamos con La Juventud Está Perdida. Queríamos libertad, ese río nos enseñó a nadar. Aprendimos a resistir, a dar sangre y vivir en paz. Queríamos resucitar, nuestros sueños aprendieron a soñar. Aprendimos a caminar, sí, pisar las flores en este basura. Tanto cielo por volar, tanta agua llega al mar. Tanto cielo por respirar. ¿Cuántos ojos sin mirar pueden ver realidad y besar sin lastimar? Vamos. A seguir sin ningún contrato, sin comercializar. Queríamos flotar sobre cámaras infladas con amor y pan. Aprendimos a vivir sobre los techos de los ranchos de Ramblén y Arenal. Tanto cielo por volar, sin realidad y besar sin